Buenas tardes a todos. Es un placer para mí inaugurar lo que es este segundo webinario de FullSEAM, en este caso enfocado en el análisis del diseño y las características óptimas de las subastas de promoción de las renovables. En estos últimos años, como todos conocemos, se ha producido un incremento significativo, sin parangón, en el desarrollo de las energías renovables. La potencia nueva instalada de origen renovable ya supera lo que es la instalación de potencia neta y ya supera lo que es las tecnologías convencionales. Y a la hora de asignar esta nueva capacidad, las subastas han recibido un especial interés a nivel mundial. Ya a nivel comunitario se establecía que para el 2017 era necesario que todos los Estados miembros buscaran y adoptaran sistemas transparentes para aprobar y dar a luz verde a todos los nuevos proyectos de renovables. Y sin duda, en este contexto, las subastas de renovables cumplen con todos los requisitos y se ha convertido en el instrumento de promoción más significativo en estos últimos años. No obstante, el éxito de la subasta no radica per se en el hecho de celebrar una subasta, sino que depende de lo que es el diseño y las características para que sea no únicamente un instrumento eficiente, sino para que también sea un instrumento efectivo a la hora de promover este despliegue de tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Y el éxito de esta subasta o de toda subasta depende de las características, de sus características y los elementos de diseño y de la capacidad de adecuarse al contexto al que se aplican. Y es precisamente de todo esto lo que vamos a hablar en este webinario de esta tarde, en el que contaremos con dos excelentes ponentes que, aunque no necesitan presentación, después cuando toque su intervención haré una breve reseña introductoria. Y permítame que finalice apuntando de que es un webinario que organizamos conjuntamente con EDP Renovables. Para nosotros es un placer no únicamente contar con EDPR en el patronato de la Fundación, sino el hecho de poder contar con ellos en un seminario de estas características donde podremos contar con la experiencia de una empresa líder a nivel mundial en la promoción de renovables y con experiencia. Obviamente, la participación en diferentes subastas que se han producido a nivel internacional. Es por ello que, antes de ceder la palabra al señor Duarte Velo, agradecerte, Duarte, vuestra predisposición a participar en este seminario, a participar en la organización, un tema que os es muy cercano y que para nosotros es un orgullo poder contar con vosotros. Apuntar a los asistentes que, además, Duarte, por problemas de agenda, ha tenido que hacer un esfuerzo en su agenda para poder participar en este webinario y soy consciente que no podrá acompañarnos durante toda su celebración. Razón de más para agradecerte que estés en esta introducción y ya sin más, Duarte, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Juan. Es un placer y estar aquí de nuevo en esta fundación que nos orgullosa muchísimo participar y apoyar. Creo que es parte de nuestra estrategia de promover una discusión buena, constructiva en ese sector y creo que son muy buen agente en esa medida y nosotros estamos muy contentos de apoyar esa discusión. Yo prometo ser breve y no entrar en muchos detalles porque los ponentes van a explicar la parte de las subastas de una forma, creo que mejor que yo y con más detalle. Pero creo que también es importante tener aquí un contexto de entrada de dónde estamos. Esto nosotros hablamos en todos los contextos en que estamos, y sobre todo estando en Europa, que Europa ha definido objetivos muchísimo ambiciosos en términos de renovables, de descarbonización, de disminuir 40% de sus emisiones desde en 2030. Eso en términos de mix energético nos pone un mix de renovables ya de más de 50% en el mix eléctrico, y son cifras que obviamente son muy, muy relevantes y merecen que nosotros todos tenemos que apoyar y construir este camino juntos porque solos no podemos tener estos objetivos que son muchísimo, muchísimo ambiciosos. Y aquí, enfocando un poco más en la península ibérica, en España y Portugal, donde nació EDP Renovables,
de alguna forma. Los objetivos renovables son aún, obviamente, por las características que tenemos de tener viento y sol en abundancia, enormes. Y hasta 75-80% de la electricidad vendrá de renovables en este periodo de hasta 2030. Y por eso, en Europa y en el mundo en global, pero en Europa y en la península ibérica en particular, hay aquí un objetivo que es un objetivo muy, 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 muy ambicioso. Y las subastas son una forma, yo diría, muy eficiente, y quizás hasta ahora probablemente la más eficiente en los mercados en que estamos hablando, de promover el crecimiento de las renovables. Esto no es una cosa solo de Europa, solo de España, solo de Portugal. En 2018, más de 100 países convocaron al menos una subasta renovable, por tanto, esto es algo que ya está diseminado a nivel global. Pero obviamente el mundo va cambiando, los objetivos van cambiando, y la forma de las subastas son elementos esenciales en el suceso de los objetivos que se proponen. Yo creo que es esa discusión es siempre muy importante, yo diría en los últimos años, porque las subastas ya existen hace algún tiempo, pero el timing de este seminario en ese sentido es excelente. Estamos en un mundo de COVID, post-COVID, en que la descarbonización, que era un tema prioritario, pasa a ser más que prioritario, urgente. Las renovables van a ser parte de la solución de recuperación de todos los países. Y si miramos, por ejemplo, el apoyo de la Comisión Ejecutiva en términos de fondos, el Next Generation EU Fund, de más de 750.000 millones de euros, debemos ahí, aún sin enorme detalle, pero los rumores que se apunta para tener una serie grande de subastas, pero como parte detrás tiene un apoyo muy grande por las renovables. Por tanto, hay aquí un tema de timing que es importante para todos los países de Europa, sobre todo en el contexto actual. Nosotros en Portugal tenemos una subasta ya en agosto de 700 megawatts de solar, tuvimos una de 1,4 el año pasado, y en España, en el proyecto de ley cambio climático que se está ahora discutiendo, se habla de una subasta de 3 gigas este año. Por tanto, este es el timing de hablar sobre esto. En otros países de Europa, hasta este año próximo, 33 gigas, que son números con una relevancia, una transferencia enorme y, por tanto, con impacto, con un volumen de inversión que quizás no ocurrieron en ningún momento de nuestra historia en este sector. Y, por tanto, es muy importante discutir cómo hacerlo. Yo creo que estamos en el lado de la solución, este sector de las renovables, obviamente, en la solución, pero yo adelantaría, yo creo que dos o tres temas más generales que después yo creo que van a ser desarrollados por mis compañeros de un día. Yo creo que a uno que obviamente es, hay que tener cuál es el endgame, y el endgame es cuál es nuestro mix energético que tenemos que tener al final, y por tanto un buen diseño de renovables tiene que tener en mente cuál es el mix de generación que es mejor para ese país, para esa región, y eso es importante al raíz cuando se habla de renovables que están más maduras, menos maduras, o entre el viento, entre el sol. Hay aquí algo que tiene que ser definido de una forma central, porque el mercado de alguna forma no puede llegar al mix energético más efectivo, más eficiente y sobre todo menos costoso para los consumidores, si no hay aquí una planificación nacional y muchas veces supranacional. Por tanto, un primer punto, y creo que es lo más relevante, es tener en vista dónde queremos llegar. Después, hay un punto de vista de riesgos y de costes, que es, las subastas no son un medio para los desarrolladores tener proyectos. Las subastas son esencialmente un medio de disminuir el coste de la inversión. Y disminuir el coste de la inversión, por implicación directa, disminuye el coste para los consumidores. Y, por tanto, ahora mismo que las renovables, ya no es un tema de discusión, es un tema de hecho, son la energía más barata, y eso es algo que todos los gobiernos están soportando en todos los países, de alguna forma. Esto es obviamente la forma de tornar el impacto en los precios del consumidor los menores posibles. Y por eso, desde el punto de vista de riesgos, las subastas disminuyen el riesgo de la inversión,
de menor coste de financiación y por eso el coste de energía necesario para la inversión de esos proyectos. Por tanto, ese es el segundo punto, que es disminuir riesgos, costes para el sistema, que es el objetivo de los gobiernos y de la central. Y el otro punto, porque obviamente tiene que ver con, esto no es un sprint, esto es una carrera de largo plazo, es importante dar visibilidad. Yo creo que en algunos momentos en países que estamos, y creo que era el contexto en esa forma, era difícil dar una visibilidad a medio plazo. Lo que han dado las subastas era normalmente de una subasta y después no sabía cuándo era la próxima. Pero había aquí una especie de vamos todos y después salimos todos, vamos todos y después salimos todos del sector de alguna forma. Y eso creo que obviamente en términos de consistencia, de crecimiento, de desarrollo, es negativo. Y ahora mismo, con la visibilidad que tenemos de objetivos hasta 2030 y con la competitividad de del sector, esa visibilidad ya existe en algunos países, pero tiene que ser aumentada en términos del tamaño de las subastas y del plazo hasta cuándo sabemos esas subastas. Pues de alguna forma da el confort a quien tiene que hacer los proyectos de que su inversión de alguna forma tendrá alguna hipótesis de ser contemplada en esas subastas. Y eso no acaba solo en el momento de la subasta. Yo creo que esa visibilidad no es solo en el momento que muchas veces electrónicamente tenemos que hacer un bid y ganamos o perdemos una subasta. Tiene que ser después de ganar esa subasta y los gobiernos, yo diría que tanto a nivel nacional, pero después indo abajo hasta a nivel local, una característica de nuestro sector es que es descentralizado y por eso nosotros tenemos un impacto y necesitamos el apoyo local en todos nuestros proyectos. Tiene que haber también mecanismos dentro de la subasta, no solo el diseño propiamente dicho de la subasta, pero lo que va de la subasta hasta tener un proyecto generando energía, de facilitación, no sé si esa palabra existe en español, pero de facilitación de todo el proceso de desarrollo y de promoción de los proyectos. Y nosotros ya vemos eso en algunos casos, pero los gobiernos no pueden pensar que su trabajo para con el diseño de la subasta. El diseño de la subasta tiene que ir a facilitar toda la tramitación de terrenos, ambiental, de conexión, de autorizaciones de construcción locales. Tiene que haber aquí un apoyo de todos esos agentes y es en el momento de la subasta que hay que también poner esas alteraciones reglamentarias si es necesario, alteraciones legislativas si es necesario, al servicio del sistema y del país para que estos proyectos sean un suceso. Yo creo que esos son los tres puntos: mix energético, saber dónde vamos, disminuir riesgos, costes y dar visibilidad, que yo creo que fundamentalmente debemos estar conscientes cuando estamos diseñando subastas. Yo termino por aquí. Obviamente no quiero dejar de agradecer de nuevo el apoyo de la Fundación y de Funcien para este invitación. EDPR está muy orgulloso, como decía al inicio, y creo que tenemos ese sentido de responsabilidad en todo lo que hacemos, de promover este conocimiento por todos los agentes de la mejor forma posible, porque como dice inicialmente, esto no es una carrera que gane uno, tenemos que ser todos para salirnos todos ganadores de aquí. Espero que disfruten y es un placer estar con vosotros, aunque no sea hasta el final, Juan, perdona por eso, pero me surge un tema personal inadiable hace media hora y tengo que salir en algunos minutos. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Duarte. Agradecerte nuevamente el esfuerzo para que nos acompañes. Nos quedamos con esos tres mensajes, esas tres ideas que nos apuntabas, el tema de la planificación y el mix energético, la subasta como medio de reducción del coste de inversión y la necesidad de visibilidad. Y ya sin más, cumpliendo con el programa, yo creo que es el momento de los dos excelentes ponentes que nos acompañan esta tarde. Comentaba que no hacía falta presentaciones y la verdad es que no hace falta, son dos referentes en el ámbito de las energías renovables, desde trayectorias profesionales distintas, que es lo que yo sinceramente creo que realza su visión, porque obviamente nos van a presentar lo que es esta visión complementaria sobre las experiencias internacionales de subastas.
El primero de los ponentes que nos acompañaría es Jorge Casillas, es director de Regulación y Mercados de EDP, empresa líder, como apuntaba antes, en el desarrollo y promoción de las energías renovables a nivel mundial, y a quien le hemos pedido que desde esta perspectiva empresarial nos diera su visión sobre los elementos cruciales, diferenciales, que debe tener en cuenta toda subasta, especialmente en aquellas donde el grupo ibérico ha participado recientemente. Ya sin más, Jorge, te cedo la palabra para que puedas proceder a tu intervención, agradeciéndote nuevamente tu participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan. Voy a ver si consigo cargar la presentación. Bien, lo que voy a comentar en esta presentación, voy a pasar por tres partes, ¿no? La primera es el por qué, cuál es la justificación para que existan subastas de renovables, hoy en día de renovables, ¿no? La segunda parte es, bueno, algunas consideraciones, algunos detalles del diseño de subasta, y voy a terminar también una consideración final sobre algún aspecto a tener en cuenta en lo que ocurre después del periodo en que se ha subastado, ¿no? Entonces, bueno, entrando en la primera página, lo que podéis ver en esta hoja es una evolución de los costes, una comparación de los costes nivelados entre diferentes tecnologías, hecha por Lazar. Esto aplica a Estados Unidos, pero bueno, los valores serían bastante similares para Europa, obviamente depende del país, pero lo que quería resaltar aquí es que hoy en día tanto la eólica como la solar compiten en términos de coste total con tecnologías convencionales, ¿no? Cuando hablamos de coste nivelado, este coste incluye no solo los costes operacionales, sino que incluye también los costes de inversión y la rentabilidad para el inversor, ¿no? Entonces, cuando vemos este gráfico, si lo hubiéramos visto, cuando lo veíamos hace 10 años, este gráfico tenía un aspecto bastante diferente, ¿no? Ahí, en ese caso, tanto las tecnologías renovables, de hecho, eran menos competitivas que las tecnologías convencionales, y eso era un poco el argumento para un contexto en el que se quiere que estas tecnologías se instalen. Bueno, pues hay que tener algún mecanismo de apoyo, ¿no? Pero si hoy en día resulta que las tecnologías ya son competitivas por sí mismas, entonces surge la cuestión de realmente por qué necesitan un mecanismo particular, ¿no? Ya existe mercados de generación, cualquiera, bueno, si puede vender, si tiene licencia para generar, podría vender en el mercado. Entonces, ¿por qué es necesario un sistema específico, ¿no? Entonces, esto es lo que abordo en la siguiente slide, y que Duarte ya ha comentado brevemente en la introducción. Y es lo siguiente: nosotros cuando se introduce un mercado de generación, bueno, en general la competencia pone presión para competir en una determinada parcela de coste, ¿no? Entonces, en el caso de los mercados de mayoristas, lo que introduce es competencia en los costes variables, ¿no? Y esto puede tener sentido en un contexto en el que una parte importante del coste de la tecnología sea variable, ¿no? Ahora, en el caso de las tecnologías renovables, los costes variables son muy bajos o prácticamente nulos, ¿no? Entonces, esto tiene dos efectos. Uno, si yo pongo a competir en algo en que el coste es una pequeña parte del coste total, realmente el efecto que voy a ganar por la competencia va a ser muy bajo. Por otra parte, tampoco se consigue tener un incentivo para que la tecnología reaccione, porque, bueno, se podría argumentar que los mercados también dan señales para actuar, ¿no? Pero, sin embargo, si yo como renovable veo que el precio de mercado sube de 40 euros megavatio hora a 50 euros megavatio hora, tampoco puedo producir más para aprovechar esa subida de precio, ¿no? Con lo cual, esta señal de precio del mercado mayorista realmente a las renovables no le sirve para actuar ni dar ninguna señal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal relevante? Para esto lo que tenemos que mirar es cuál es la estructura de costes de una renovable. Entonces, cuando miramos la estructura de costes, vemos que la mayoría de los costes son costes fijos, y en particular el mayor coste que tiene una renovable es la inversión inicial. Pues son las turbinas, las torres, la obra civil en el caso de una eólica, los paneles, los inversores y demás en el caso de una solar. Una vez que está puesto eso, ya realmente es posible alguna optimización, y realmente hay estrategias de operación y mantenimiento que optimizan el funcionamiento el gasto variable de estas tecnologías, pero realmente el grueso del coste es la parte inicial. Con lo cual, si se quiere introducir competencia, lo que tiene sentido es introducir competencia en la parte inicial, en la inversión, ¿no? Y de ahí que para eso es necesario poner competencia
ex ante, o sea, antes de que se llegue a la inversión. Cuando todavía el CAPEX no está definido y entonces se pone a los agentes a competir en ese momento. Entonces, ahora, por tanto, concluimos que realmente la competencia tiene que ser una competencia inicial, ¿no? Pero esto no implicaría que tenga que ser lo que se tenga que dar es una remuneración fija o, bueno, o proporcional visibilidad, ¿no? Entonces, el argumento para proporcionar visibilidad es lo que comento en la parte derecha de este gráfico que ha comentado Duarte al final, ¿no? Resulta que nosotros, para crear una determinada cantidad de valor, podríamos tener un contexto de mucho riesgo y entonces recibir una remuneración muy alta, un contexto de bajo riesgo y recibir una remuneración baja, ¿no? Ahora, para nosotros podemos crear valor en las dos situaciones, pero para el sistema no es lo mismo, ¿no? Porque si nos bajan el riesgo, nosotros bajaríamos la rentabilidad requerida para la inversión. Cuando bajamos la rentabilidad requerida para la inversión, pedimos y hacemos ofertas con un precio más bajo. Este precio más bajo, al final, es el que entra digamos, el coste energético de los consumidores finales, ¿no? Entonces, ¿significa esto que las empresas estemos siendo buenos y queremos eso para beneficiar al consumidor final? Bueno, en parte sí, pero en parte hace el sistema más sostenible. Cuando el coste de energía es más bajo, entonces hay menos incentivo a cambios retroactivos. Entonces, esto también nos beneficia a las empresas generadoras. Por tanto, con menos cambios retroactivos, realimentamos el ciclo de que realmente estamos teniendo inversión de bajo riesgo, ¿no? Y, por tanto, bajamos la rentabilidad requerida y demás, ¿no? Entonces, por tanto, no hay que ver, en nuestra opinión, las subastas como una forma de introducir subsidios, sino como una forma de entrar en una situación win-win entre el generador y el sistema, ¿no? El generador gana la disminución del riesgo, el sistema gana, que de hecho el coste es más barato. Ejemplos de esto, he puesto aquí un ejemplo que es bastante cercano a nosotros, que es la subasta que ocurrió el año pasado en Portugal, que se va a repetir condiciones similares en agosto. En esta subasta se daban dos regímenes de remuneración, lo que se llamaba un régimen de remuneración general, en el que los participantes estaban pagando, pues, simplemente por tener acceso, por tener el punto de conexión, y después vendían a mercado, y un régimen de remuneración garantizada en el que los participantes estaban pagando y además conseguían una tarifa fija. Los resultados fueron que, de hecho, la mayoría de los agentes optaron por el régimen de remuneración garantizada y además el descuento fue bastante grande. Bueno, el descuento, el precio fue bastante grande. No sabremos si será un descuento respecto al precio de mercado o no, pero bueno, un precio alrededor de 20 euros por megavatio hora es bastante poco probable que el mercado esté ahí en los próximos 15 años, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso específico para Portugal, pero podemos ver en el siguiente gráfico una evolución de los resultados de las subastas en diferentes países, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la observación interesante? Bueno, por un lado, se ve lo que comentaba al inicio. Digamos, esto es un caso para Europa, África y Oriente Medio, en caso de tecnología solar, ¿no? Si miramos otra tecnología, realmente las conclusiones son similares. Vemos cómo el rango de coste nivelado, digamos, va bajando, ¿no? Y lo que vemos aquí es cómo los precios de las diferentes subastas se van acomodando esta bajada del coste nivelado, ¿no? Y no solo eso, sino que esta bajada se produce dentro de los costes nivelados. O sea, esto quiere decir que los agentes están haciendo ofertas por valores cercanas a lo que sería su coste, ¿no? Lo que implica que, efectivamente, esta teoría de que la subasta con visibilidad disminuye el riesgo parece que en la práctica aplica. Bien. Ahora, cuando vemos cuando estamos diseñando una subasta, hay bastantes elementos que el regulador tiene que decidir, ¿no? Aquí he puesto unos cuantos, seguro que aún así me he dejado, pero se puede ver ahí desde temas generales que son comunes a cualquier tipo de subasta, pues si se subasta el precio, se subasta el precio y otras cosas con otros criterios, tipo de subasta, bueno, seguro que la presentación que va a seguir comenta esto mejor que yo. Pero hay algunas cosas que sí quería comentar que son específicas de la parte de renovables, ¿no? Una y dos hacen referencia a lo que ha comentado Duarte, ¿no? Por un lado están los criterios de precalificación, ¿no? Para nosotros realmente los criterios de precalificación son algo relevante porque el objetivo no hay que olvidar que es que se instale la capacidad. Para que se instale la capacidad tiene que haber un proyecto por detrás.
Entonces, sí que es verdad que nos hemos encontrado a veces donde el proyecto vida, pero si el proyecto no existe, luego existe la posibilidad de que ese proyecto no se instale, la empresa puede tener problemas, esto no es algo bonito para nadie. Y entonces, si existe algún criterio que permita definir si el proyecto, hay proyecto o no hay proyecto, esto es importante. Obviamente los criterios dependen un poco de los diferentes países y de la situación del development en cada país. Pero sí creemos que debe haber algunos criterios de precualificación y por la misma razón algunos penalties por no cumplimiento. Obviamente los penalties tienen que ser flexibles porque aún así normalmente después de ganar una subasta hay todavía un riesgo en el desarrollo, ¿no? Y sobre todo el riesgo de atrasos, por lo tanto hay que tener alguna flexibilidad. Pero sí que es verdad que el saber que si no entregas puedes tener un penalti, realmente crea la incentiva que cuando haces BID, estés haciendo BID con algo que consideras razonablemente seguro, ¿no? Y luego en Other podéis ver lo que comentaba Eduardo también de el calendario predefinido. Esto no es solo saber cuándo va a ser la siguiente subasta, sino que bueno, el development de un parque eólico, parque solar es algo menos, pero puede ser perfectamente 5 años, ¿no? Entonces, si uno está buscando desarrollar un parque, el parque que empieza a desarrollar hoy puede ser que no lo tenga hasta 2025. Entonces, es importante que si hay unos objetivos que cumplir, uno tenga alguna visibilidad de que efectivamente cuando esté terminando de desarrollar el parque habrá alguna subasta ahí con la que pueda ser instalado, ¿no? Pero aquí me quería enfocar en las siguientes páginas en la parte de tecnología, de la diversidad tecnológica que marco en esta hoja. Por diversidad tecnológica lo que entiendo es que hay alguna discrepancia, opiniones diferentes, sobre si las subastas deben ser monotecnológicas o deben ser, lo que llaman, tecnológicamente neutras, ¿no? Significa que tú se llama la subasta y pueden competir simultáneamente eólica y solar. Bien. Entonces, respecto a esto, lo que nosotros pensamos es que realmente la eólica y la eólica y solar, cualquier tecnología, deben tener cada una sus tenders por separado. ¿Y esto por qué? Mira, aquí en esta página estoy mostrando cuál es la tecnología que genera en media, en un día, separado por invierno y verano para 2 años en el futuro, ¿no? Esto obviamente son estimaciones, estas son estimaciones internas. Esto es para un país de Centro Europa. Y lo que podemos ver, si miramos, por ejemplo, la situación de solar, vemos que es la mancha amarilla ahí que está en las horas centrales del día, que en 2025 es menos mayoritaria, vamos a decir así, pero en 2050 es bastante relevante, ¿no? La eólica sería la tecnología que está generando justo inmediatamente inferior, la que está en color azul claro, y vemos que genera, digamos, de una forma más continua durante el día, quizás un poquito más por la noche, pero genera. Y luego podemos ver también cómo la presencia de la eólica, bueno, aumenta obviamente también entre 2025 y 2050, pero siempre mantiene este perfil, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Hace que el valor que tiene la energía, las características que tiene la energía, es un valor diferente, ¿no? ¿Y ahora cómo podemos medir este valor? Bueno, pues una forma sería con el propio mercado. El propio mercado marginal ya da cuál es el coste marginal de servir la electricidad en una hora determinada, ¿no? Entonces, si vemos, en lugar de ver la métrica normal, que es el precio horario, la media aritmética de todos los precios horarios, vemos los precios horarios cuando cada tecnología genera, o sea, los precios que termina por ver la tecnología, tenemos la imagen de la página siguiente, ¿no? Estos son los precios que ve cada tecnología en 2 países diferentes, estimados por un analista externo, ¿no? Lo que podemos ver aquí, bueno, la barra roja es la eólica, la barra amarilla es la solar, y estos son 2 países diferentes, realmente son datos reales, pero como es un consultor externo, no estoy diciendo el país, pero este fenómeno ocurre en bastantes países, ¿no? Y es que a medida que avanzamos en el tiempo y que la penetración de renovables aumenta, el valor en mercado de la energía de cada tecnología es diferente, ¿no? Entonces podemos ver que en 2040, pues según este consultor, la energía eólica, el precio que ve la eólica es de 37 euros, el precio que ve la solar es de 24. ¿Esto qué nos dice desde el punto de vista de diseño de subastas? Lo que dice es que realmente el producto generación eólica y el producto generación solar son productos diferentes. De hecho, una forma de verlo es que aquí, por lo menos en esta estimación, valen diferente. Y realmente para esto es un poco irrelevante quién es el que vale más o vale menos, porque también si vale menos, pues se pagará por el menos en la subasta. Lo importante es que, como tienen un valor diferente,
hay que hacer productos separados, ¿no? Y esto tiene sentido que sea así por lo que veíamos en el gráfico anterior. Es que realmente la eólica genera de forma más constante, es una tecnología más baseload, la solar está centrándose en las horas de mayor demanda. Entonces, podría ocurrir, si el mix de generación es diferente, que la solar, de hecho, el valor de la solar hasta fuera mayor que el valor de la eólica. Si es así, entonces también tiene sentido que tenga una subasta, una subasta separada de la eólica, porque aportaría más valor, ¿no? Esto es solo haciendo consideraciones al valor, digamos, en mercado, ¿no? Luego, además, hay otras consideraciones que normalmente son interesantes para los gobiernos, y es que realmente lo que es interesante controlar el mix de generación. Dado que las tecnologías se comportan de forma diferente, como acabamos de ver, tiene sentido que el mix de tecnologías que va entrando también sea posible ser controlado, y esto solo se consigue si realmente cada subasta es por separado por tecnología. Y esto es todavía más relevante si hablamos de tecnologías menos desarrolladas, ¿no? Como puede ser la tecnología de eólica flotante o la tecnología de storage. Ahí, digamos, no sería viable el pretender, digamos, apostar por una tecnología y que, de hecho, hacerlas competir con otras que realmente tienen una proposición de valor diferente. Entonces, bueno, esto es relativo a la parte particular del diseño de subasta de tecnología neutra, ¿no? Esto es un tema que sabemos que la comisión también ha generado un debate. Y esta es nuestra opinión, ¿no? No quería dejar de comentar la situación post-contrato de subastas, ¿no? Aquí estamos enfocándonos en cuál es el diseño de la subasta, si hay que dar visibilidad y demás, pero no hay que olvidar que las centrales, la eólica vive 30, 35 años, la solar también unos 35 años, las subastas normalmente dan contratos por 15, 20 años, lo que implica que al final va a haber 20 años en los que la tecnología no va a estar bajo el contrato de la subasta. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay que mirar con algún cuidado cuál es la situación en el post-contrato de subasta. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es, digamos, una métrica, es la misma métrica que he mostrado antes, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? Que es cuál es el precio que ve cada tecnología, ¿no? Entonces, en mercado. Aquí en el gráfico de la izquierda vemos cuál es el precio visto por la eólica comparando dos consultores, ¿no? Diferentes. Este precio, lo que estoy poniendo aquí es el descuento respecto al precio base. O sea, cuando decimos que en el mercado el precio es 50, normalmente a lo que uno se refiere es a la media aritmética de todos los precios horarios, 8.760 horas. Eso es lo que vale 50. Pero el precio que ve una eólica, el precio que ve una solar, como hemos visto, es diferente, ¿no? Y normalmente es menor, ¿no? Pues aquí lo que vemos es el descuento que estiman estos dos consultores sobre ese precio medio. Vemos que en el caso de una eólica, pues, por ejemplo, estiman que hay un descuento a largo plazo de alrededor del 20%, ¿no? En la solar, pues como vemos, si se estima una mayor instalación de solar, lo que ocurre es que se ve un descuento mayor. Esto es relevante porque yo he visto modelos financieros en los que lo que aparece ahí es precio de mercado, por un precio, vamos a asumir, de 50, ¿no? Pero si uno no tiene en cuenta esto, resulta que un precio de mercado a 50 le corresponden, pues si el descuento es 20%, un precio de 40 euros para la eólica, y si el descuento fuera un 40%, pues un precio de 30 euros para la solar. Entonces, es muy diferente cuando se hace el bid para pensar que después de eso vas a tener un precio determinado que pensar que después de eso vas a tener un precio determinado, pero tienes que tener cuidado con el hecho de que cuál es el mundo que se va a encontrar tu proyecto una vez termine el precio de la subasta. Entonces, es muy importante que cuando se participan en subastas se tenga una visión de cómo cree uno que va a estar el sistema después del periodo de subasta, porque eso influencia al BID y puede hacer que luego, más adelante, una vez que el proyecto está instalado, ya no se pueda hacer nada, y así se hizo una mala decisión, se hizo 20 años atrás, ¿no? Entonces, el momento de hacer la buena decisión, como decíamos al inicio, es ahora, y por tanto es importante que cuando se hacen estas subastas uno piense bien en qué sistema se va a encontrar después, ¿no? Bueno, finalmente, yo creo que estos son los puntos principales que quería comentar. Por un lado, decir que las renovables ahora son la principal fuente de generación y que las subastas con visibilidad para esta remuneración de largo plazo creemos que son las formas más eficientes para incentivar esta inversión en renovables. Aquí hay muchos parámetros a definir cuando se diseña una opción. Uno de ellos es el tema de si se hace tecnología neutra o no, y nosotros pensamos que, porque las características son diferentes, realmente tienen que ser subastas separadas, y además que no hay que olvidar que después
del periodo de subastas, el proyecto todavía sigue y hay que pensar muy bien cuáles son los ingresos post subasta para luego no tener problemas en la inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante intervención. Como comentaba antes, el segundo de los ponentes nos dará pues, obviamente toda su experiencia desde una visión complementaria, es Pablo del Río. Pablo es investigador senior, aunque no necesita presentaciones porque obviamente detrás de él hay una larga y dilatada trayectoria profesional en el mundo de la investigación en el ámbito de la economía de la energía. Sí que me permitiréis que apunte que es investigador senior del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, jefe del Grupo de Economía Ambiental del Instituto de Políticas Públicas y Bienes Públicos y además un experto en el análisis de esquemas, planes de apoyo a las energías renovables y muy en particular lo que es el diseño de subastas. Y esto pues, no únicamente por todas las publicaciones que ha realizado a nivel internacional, sino por los múltiples proyectos europeos, algunos específicamente centrados en el análisis, comparación y propuestas de diseños de subastas que nos permitan no únicamente que sean eficientes, sino que también sean eficaces. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sin más demora te cedo la palabra. Gracias. Bien, básicamente vuelvo a repetir lo que había comentado. Deciros que, perdón, otra vez, reiterar mi perdón y comentaros que, bueno, voy a ir un poco al grano, teniendo en cuenta que hemos perdido bastante tiempo, y de nuevo mis disculpas, y que muchas de las cosas que iba a comentar pues han sido ya comentadas y estoy bastante de acuerdo, de hecho, con la presentación anterior, ¿no? Yo creo que nos fijamos en las subastas básicamente por tres razones. Primero, porque es un instrumento estrella, hay una gran difusión mundial, 106 países en 2019. Hasta 2019 han utilizado este instrumento, frente a 6 en 2005, porque bueno, se le presuponen a las subastas una serie de beneficios en términos pues, de fundamentalmente de estímulo a la competencia, en términos de reducción de costes, digamos, reflejo de la reducción de costes de la tecnología, algo que Jorge Casillas también ha comentado. En términos de fundamentalmente limitar el problema de la información asimétrica cuando se establecen remuneraciones a las renovables. Y nos fijamos en las subastas, no puede ser de otra manera, porque ahí tenemos la legislación europea que nos obliga a ello ya desde las directrices de ayudas de Estado para la protección ambiental y la energía en 2014 a 2020 hasta la actual directiva, en cuyo artículo 4 pues, sabemos que es el sistema, digamos, entre comillas, elegido por la Unión Europea, ¿no? En nuestro contexto tenemos además el PNIEC, en el que también es el instrumento estrella para cumplir con los objetivos a 2030. Y bueno, es verdad que no obstante las subastas han tenido algunos problemas, fundamentalmente de retrasos, fundamentalmente en algunos casos los proyectos no se han construido. En otros casos pues es verdad que las tecnologías menos maduras no está claro que sea digamos el instrumento más adecuado para este tipo de tecnologías, también para los pequeños actores. Y bueno, hay bastante literatura sobre el tema. Os invito a que miréis, a que os veáis el último informe de IRENA, dedicado precisamente a subastas de diciembre de 2019, en el que hay, digamos, todo este tipo de reflexiones sobre el problema de los retrasos, el problema de la no construcción y el problema, un problema muy específico de las subastas, que es el de la que ocurre cuando hay baja competencia, ¿no? Cuando hay baja competencia, es decir, cuando los volúmenes subastados son relativamente elevados con respecto al volumen de capacidad que va a la subasta, pues tenemos un problema de altas pujas, como ha ocurrido en algunas rondas para la fotovoltaica en Alemania, ¿no? Centrándonos un poco también en el tema del propio diseño, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Aunque estamos en la Unión Europea, realmente hay también muchísimas subastas fuera de ella y los objetivos a veces no son los mismos, ¿no? Digamos que hay como una especie de divergencia en este sentido. Bueno,
Lo primero que tenemos que pensar cuando planteamos una subasta es cuáles son las condiciones de contexto que tenemos, ¿no? Cuáles son las características de nuestra economía, incluido nuestro sector eléctrico, cuáles las características de las empresas que conforman la cadena de valor local, etcétera, etcétera. Y hay una serie de precondiciones, normalmente, ¿no? Unos objetivos de política energética, tiene que haber una suficiente competencia, para eso es necesario un análisis del mercado adecuado para establecer los volúmenes correctos, apropiados. Es conveniente coordinar los procedimientos, tanto administrativos como de acceso a red, como subasta. Y, bueno, las subastas simples y transparentes suelen ser también, bueno, pues algo interesante, sobre todo desde el punto de vista de la reducción del riesgo para el inversor al que aludía Jorge Casillas, ¿no? Realmente, cuando analizas las subastas a nivel mundial, te das cuenta que hay muchos objetivos, ¿no? Los objetivos del gobierno son muy distintos en muchos países. Los dos más obvios son, evidentemente, incrementar la capacidad instalada renovable y contener los costes del apoyo, ¿no? Pero muchos otros países, no solamente fuera de Europa, sino también dentro de Europa, incluyen otra serie de objetivos, ¿no? Por ejemplo, promover la diversidad de actores, como es el caso de Alemania, como está también en nuestro PNIEC, como es incluso está en la directiva europea, en la directiva de renovables 2018-2001, en su artículo 4.4. En otros países también, en algunos países es también crear una industria local. Cuando tienes muchos objetivos, el diseño se hace mucho más complejo y normalmente lo que va a dar lugar es a ciertos conflictos, ¿no? Es una especie de sábana corta que sabemos muy bien en economía, que cuando tapas la cabeza, pues probablemente no tapes los pies, ¿no? Ocurre con respecto a los criterios con los que evaluamos la subasta, es un poco, va en la misma dirección, ¿no? Es la eficacia, es decir, que los proyectos se construyan, es que se hagan al menor coste posible, tanto para el sistema como para los consumidores. Puede ser también un objetivo que haya una cesta de tecnologías a promover, es decir, también las menos maduras, que haya distintos tipos de actores y fomentar la industria local, ¿no? Bueno, como las subastas están aquí para quedarse y la discusión de si subastas no, subastas sí, podría subastas sí o nada, bueno, como mencionaba Jorge, eso es un poco el debate que hay ahora mismo, al que se ha referido y no voy a entrar en él. Como las subastas están aquí para quedarse, pues conviene centrarse en su diseño y en este sentido existe bastante o cierta flexibilidad, ¿no? Hay distintas alternativas, distintas categorías de elementos de diseño. Y bueno, no todas han sido igualmente, extendidas, difundidas a nivel mundial, ¿no? Los elementos de diseño de la subasta es un poco parecido a la transparencia que ha puesto Jorge Casillas, pues es un poco esta, tenemos aquí varias alternativas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el CSIC? Bueno, hemos mirado 67 subastas en 48 países del mundo entre el año 90 y el 2019, utilizando casos de estudio, bases de datos, documentos oficiales. Hemos visto cómo se han diseñado, hemos puesto en una tabla todos los elementos de diseño de todas subastas desde el año 90, desde el Non-Fossil Fuel Obligation británico hasta hoy. Os podéis imaginar que la propia evolución de la tecnología y la penetración de renovables es muy distinta y, por lo tanto, las características y el diseño de la subasta es muy diferente, tiene que ser muy diferente y ha variado mucho en el tiempo. Y luego lo que hemos hecho ha sido ir evaluando ese impacto de los elementos de diseño en el funcionamiento de la subasta. Esto lo hemos hecho, nosotros solitos y además también siendo parte de dos consorcios europeos, de dos proyectos europeos, el AURES, que fue de 2015 a 2017, y el AURES 2, que está actualmente desde 2018, está vigente. Cuando analizas, cuando ves cuáles son los distintos elementos de diseño que se han difundido de una forma más clara, ves las distintas categorías, hay cosas que llaman bastante la atención, ¿no? El volumen normalmente en las subastas ha sido definido en términos de capacidad. Bueno, es decir que son subastas en todo el mundo, aunque hay una preponderancia de las europeas, son 20 son de Europa, otras casi 20 son de América y luego el resto de Asia, África y Oceanía, ¿no? El volumen, fundamentalmente en términos de capacidad, puede sorprenderos que no hay un calendario, ¿no? El calendario, la no existencia de un calendario es el elemento de diseño más generalizado. Las subastas tecnológicamente específicas, a las que aludía Jorge, son más frecuentes. La diversidad geográfica, no hay mucha, los proyectos, no hay una clara
definición de si son subastas geográficamente neutrales o si, es decir, dejan elegir al promotor dónde poner el proyecto o si hay una cierta delimitación de zonas o de incentivos para localizar los proyectos en determinados sitios, cosa con la que volveré dentro de un momento, ¿no? Bueno, la mayoría de los países no utilizan reglas de contenido local, en Europa prácticamente casi ninguno, fuera de Europa es mucho más frecuente. El tipo de remuneración es fundamentalmente en la generación, basada en la generación, no en la capacidad. La forma de remuneración ha sido con un precio a unitario total, una feed-in tariff, frente a lo que serían pues, primas, ya sean fijas o deslizantes, lo que las primas deslizantes, lo que lo viene ahí como SFIP, sería lo que conocemos como Contract for Differences. Este último sistema es el que se ha impuesto en la Unión Europea claramente, ya sabéis que, digamos, para intentar cubrir, digamos, los dos objetivos de una mayor seguridad para el inversor y, por el otro lado, favorecer la integración en red, dando una señal, ¿no? a las renovables para esto, ¿no? Bueno, luego los criterios de selección, pues fundamentalmente estamos hablando de subastas solo de precio, mayoritariamente también en Europa, y bueno, la mayoría han sido multiproducto. Las subastas han sido de tipo estático, es decir, sobre cerrado, frente a las dinámicas. Hay alguna excepción, por ejemplo, el caso de, y además hay una cierta tendencia a utilizar las dinámicas, como es el caso de Portugal, como es el caso de Grecia. En la subasta, digamos, híbrida con un componente dinámico muy interesante es la subasta brasileña. Bueno, las reglas de precios fundamentalmente han sido subastas discriminatorias o pay as bid, frente a las subastas marginalistas o uniformes, y luego en casi todas o en la gran mayoría hay precios techo. Bueno, hemos analizado también cómo la evolución de distintos elementos de diseño a lo largo del tiempo. Podéis ver ahí, digamos, quizás lo que más llama la atención es que las subastas con un calendario han crecido, pero también las subastas sin calendario, ¿no? ¿Cuál es la razón? Bueno, iba un poco a hablar también de distintos ventajas y desventajas de los distintos elementos de diseño. Bueno, el tema de no tener un calendario es fundamentalmente porque a veces los reguladores, pues yo creo que quieren tener cierta flexibilidad y no pillarse las manos, pero evidentemente también eso es a costa de algo. Siempre hay algo que es a costa de otra cosa, ¿no? Y normalmente pues esto va en detrimento pues de una mayor seguridad para el inversor, de temas de dificultades para la cadena de valor, para los suministradores de equipo, es decir, todo se consigue cediendo algo, ¿no? Creo que también es interesante destacar que la mayoría de las subastas recientemente han sido subastas específicas por tecnología, pero también hay subastas que se han adoptado tecnológicamente neutras, que sería el gráfico de abajo de la izquierda, y multitecnológicas, es decir, subastas que incluyen dos tecnologías. Unas subastas multitecnológicas muy frecuentes son las combinadas de solar fotovoltaica y eólica terrestre, ¿no? Y bueno, para terminar con el gráfico abajo de la derecha, creo que también es interesante destacar que el importante crecimiento de los contratos por diferencias, ¿no? Lo que ahí viene como SFIP, que es Sliding Feed-in Premium. Me quedan dos cosas muy importantes. En primer lugar, iba a hablar un poco de algunas evaluaciones que hemos hecho en el pasado, en 2014, en 2017 y ahora una en 2020, sobre los sistemas de subastas para renovables. Hay muchos criterios, los hemos visto, hay distintos elementos de diseño. Bueno, básicamente creemos que es que todos los elementos de diseño tienen sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Cuando se tienen en cuenta pues distintos criterios de evaluación. Y eso, bueno, da lugar a que haya trade-offs inevitables, a conflictos inevitables entre criterios, entre elementos de diseño.
Pero, claro, si decimos esto, pues evidentemente estaríamos entrando en el puro relativismo, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Porque al final, si es bueno para la eficacia, pues no es bueno para la eficiencia. Por ejemplo, unas precalificaciones muy exigentes son interesantes para la eficacia, pero pueden no serlo tanto en términos de eficiencia, ¿no? Porque se traslada la puja y eso incrementa los costes para el consumidor. Entonces, bueno, hay que tener cierto equilibrio en algunos de esos elementos de diseño. Como decía, claro, si decimos esto y nos quedamos ahí, pues estamos hablando de un puro relativismo, ¿no? Y bueno, no puede ser puro relativismo. ¿Podemos recomendar la adopción de mejores prácticas? Bueno, yo sí me mojaría en este sentido. Creo que hay algunas cosas que son más o menos incuestionables. Creo que es importante tener cierta frecuencia. El calendario, estoy de acuerdo, me parece conveniente. Creo que el análisis que hemos hecho, creo que es algo generalizado la idea de tener requisitos de precalificación exigentes. Creo que las subastas específicas por tecnología, teniendo en cuenta la complementariedad de las distintas tecnologías, es algo importante. Si no, ocurriría como en Alemania, en la primera subasta multitecnológica de eólica y fotovoltaica, que se la lleva toda la fotovoltaica, o digamos al revés, ¿no? En Reino Unido, en la primera subasta en 2015, que se lo llevó toda la eólica terrestre, ¿no? Y entonces, bueno, pues las otras tecnologías que son interesantes, pues no son problemas movidas, ¿no? Hay algunas cosas que creo que también es importante, la remuneración a la generación, creo que es importante, tener precios máximos no revelados, volúmenes y periodos de realización adecuados y bueno, que haya una coordinación entre los procedimientos administrativos de acceso a la red y a la subasta, ¿no? Esto creo que es fundamental, ¿no? Y bueno, probablemente no lo veréis, pero claro, cuando nos centramos en las subastas, en los últimos aspectos, digamos, en las subastas más recientes, ¿qué es? Claro, porque si comparas subastas del año 90, de los años 90, con las subastas de hoy, esto no tiene mucho sentido. ¿Cuáles serían los diseños más innovadores que hemos encontrado en las subastas en los últimos años, ¿no? Y que abordan, evidentemente, problemáticas que se han detectado, ¿no? Bueno, por un lado, el tema de la integración en red, ¿no? De una gran proporción de renovables variables y el valor de la electricidad, ¿no? Aquí tenemos pues, las subastas en México, las subastas en Dubái o las subastas en Chile, ¿no? En México ya sabemos que tienen unos ajustes horarios y unos ajustes locales. En Dubái esto se hace a nivel de precalificaciones, es decir, en las propias precalificaciones se establece que tiene que haber un perfil de generación determinado. En Chile tenemos unos bloques de subastas que son, bueno, eran horarios y ahora son además horarios y trimestrales, además de horarios trimestrales. Bueno, estos son elementos de diseño que se van incorporando para, digamos, integrar en red una gran proporción, lo que no teníamos hace pues, 10, 15 o 20 años, desde luego. Luego hay otra serie de, esto es el primer grupo, hay otro grupo de, digamos, de problemáticas que también están detectadas en las subastas, que es el menor coste de las renovables en determinados lugares, ¿no? ¿Cómo se aborda este tema? Bueno, pues lo que hemos observado es que en algunos casos las tecnologías renovables más maduras pues no pueden participar en la subasta. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en la eólica terrestre en Polonia, la eólica en Reino Unido. Digamos ahí, no sé si es una tendencia, pero sí que parece que por ejemplo, el caso de Dinamarca, en el que se ofrece un contrato por diferencia hasta una determinada cantidad de generación. Hay otro tercer aspecto importante, que es la preocupación por la concentración del mercado, cosa que no existía antes. Esta preocupación por la concentración del mercado lleva a establecer reglas de concentración, ¿no? Por ejemplo, en Polonia, para que la subasta sea válida, se tiene que haber enviado al menos 3 ofertas en la subasta respectiva, aunque esta regla desapareció en 2017, pero las pujas de un determinado licitante no pueden exceder el 100% del valor o volumen de la electricidad especificada en la convocatoria de la subasta. En la propia Portugal sabemos que un determinado licitante no puede adjudicarse el 50% del total de capacidad subastada, aunque sí puede adjudicarse el 100% de un determinado lote dentro de esa subasta. Bueno, el caso de Colombia, ¿no? Donde se utiliza el índice Gisman-Herfindahl, en el que el HHI, en el que, bueno, por debajo de 2.800 de índice, pues la subasta no se lleva a cabo, ¿no? Esto creo que es un tema interesante. Un cuarto aspecto son 7, y con esto acabo, para un poco entrar en tiempo, aunque sé que estamos fuera de tiempo.
Un cuarto aspecto que creo que es interesante es el tema de la insuficiente competencia por elevados volúmenes, ¿no? Es decir, cuando defines un volumen, una subasta, y resulta que te van relativamente poca gente a esa subasta. ¿Qué se hace, ¿no? Esto, evidentemente, estos altos volúmenes dan lugar a muy poca competencia, ¿no? Y esto, poca competencia, altas pujas y, por lo tanto, altos costes para los consumidores, que son al final los que lo pagan, ¿no? Bueno, hay algunos países que han abordado este problema. El caso de Grecia creo que es interesante. En Grecia lo que se hace es establece un ratio, bueno, se llama a los potenciales interesados, y se calcula cuántos hay y, bueno, si esa cantidad de personas aparentemente interesadas en la subasta, licitantes, no superan un 1.4 del volumen subastado, se reduce el volumen de acuerdo a la cantidad de personas de licitantes interesados en la subasta. Bueno, ahora se ha incrementado, de hecho, ese 1.4 a 1.7. En quinto lugar, vemos también algunas subastas en las que el tema de la diversidad de actores cobra bastante relevancia, ¿no? Creo que es el caso, por ejemplo, del caso de Alemania, quizás el más llamativo, pero también hay otros en los que se establecen pues, reglas especiales para los pequeños, ¿no? Aparte de los proyectos en Alemania, pues proyectos para pequeños en Grecia, ofertas, digamos, subastas especiales para pequeños en Grecia, para la fotovoltaica, por ejemplo, menor de un megavatio. O, por ejemplo, en el caso de Polonia, ofertas, subastas separadas para plantas con un tamaño superior o inferior a un mega. Esto sería como el quinto. El sexto es el desarrollo de un sector industrial local. Esto siempre ha sido interesante siempre ha sido visto como interesante en el pasado en algunos países. Por ejemplo, el caso de Brasil en los 2000, el propio caso de Portugal entre 2005 y 2008, ¿no? Tenían esas subastas en las que era lo más importante, era un clúster industrial. Hoy en día se ve también en países como Turquía, claramente, es un objetivo fundamental que influye en el diseño y, claro, al final, cuando tú tienes reglas de contenido local y intentas crear una industria local, pues evidentemente eso te genera problemas por otro lado, ¿no? Pero esos son objetivos del gobierno y intentan, digamos, compatibilizarlos todo. El propio caso del Reino Unido, ¿no? Con ahora mismo el énfasis de la subasta en la eólica marina, pues aparte de dar lugar a impresionantes reducciones de precios, es un elemento clave, ¿no? De la estrategia industrial del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto también es importante mencionarlo. Y bueno, para terminar, como séptimo, digamos, algún país detecta un poco un cierto elementos de diseño utilizados para mitigar la especulación, ¿no? Limitando pues la transferibilidad de los derechos, ¿no? Hay algún país, creo que el caso de Portugal, por ejemplo, podría también ser válido en este sentido. Un poco me quedo aquí, creo que no debo hablar más, si no, no voy a dejar a nadie hablar más y creo que es importante terminar. Básicamente, esto era un poco lo que quería comentar. Me dejo el tintero los diseños de subastas para promover la integración de las renovables variables, que era un poco también quería comentar, pero bueno, creo que así está. Es suficiente por hoy, digamos. Muchísimas gracias, Pablo. No quisiera finalizar sin plantear la posibilidad de que como mínimo hayan un par de preguntas si alguien de los asistentes quiere aprovechar. Bueno, en la plataforma tenéis la posibilidad de levantar la mano. Veo al señor García Casas Novas que también me la está levantando. No sé si puedes, José María, activar el micro y trasladar la pregunta identificándote previamente y indicando si la pregunta iría dirigida a los dos ponentes o a Pablo o a Jorge. Muchísimas gracias. Mi pregunta va a ser dirigida a cualquiera de ellos, es para todos ellos. Mi nombre es José María García Casas Novas. Yo estoy jubilado, como podéis ver, por mis canas, pero estoy muy activo en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. He sido presidente de la Comisión de Energía hasta hace unos pocos días, ahora soy vicepresidente y continúo, lógicamente, muy activo, hay que ceder el paso a los nuevos. Y voy a hacer una pregunta en relación con el tema de las subastas.
El tema de las subastas yo lo veo desde dos puntos de vista que es dificultoso y que impacta en la viabilidad del sistema globalmente. Primero, la subasta con un término fijo y con las actuales reglas de mercado entran siempre y desplaza a otras tecnologías y a otras tecnologías que son absolutamente necesarias como los ciclos combinados porque entran en pérdidas y entonces ¿quién asume esas, cómo se asumen esas pérdidas? Entonces ese es un problema gravísimo. Los señores digamos que han entrado en la subasta tienen un beneficio asegurado desde luego desde el punto de vista de inversor fantástico porque tiene asegurada el retorno de su inversión, pero desde el punto de vista del sistema ya no tanto. Y la segunda, y relacionado con esto, es la inserción de la subasta o de las energías renovables en la red. Es decir, las energías renovables funcionan básicamente un tercio, sobre todo la fotovoltaica, un tercio de las horas diarias como media. El resto hay que cubrirlo. Para cubrirlo, para insertar esas energías renovables, o tenemos unos vertidos fabulosos, entonces hay quien paga esos vertidos, o si no tenemos esos vertidos fabulosos, entonces eso hay que compensarlo con almacenamiento y los costes de almacenamiento son muy caros. Entonces, ¿cómo se juega con esos dos parámetros para que el sistema continúe siendo viable? Porque o nos llevamos por delante del sistema, o nos llevamos por delante los precios, o nos llevamos por delante las empresas. Y hay unos que salen ganando. Esa es mi pregunta concreta, que la podría detallar más, pero en síntesis, esta es la orientación de mi pregunta. Bueno, la primera pregunta, si no recuerdo mal, era relativa al efecto de desplazamiento de los precios de que produce las renovables en las tecnologías convencionales, considerando lo que las tecnologías convencionales son necesarias, ¿no? Yo estoy de acuerdo y realmente es un problema, en mi opinión es más un problema de diseño de regulatorio que del sistema así. O sea, lo que ocurre es que estamos viendo una transformación en la que bastante parte del sistema eléctrico pasa a ser un sistema de mucha componente fija, de coste fijo, ¿no? Ocurre con las renovables, por lo que he comentado, ¿no? Entonces, en este contexto, una remuneración basada en coste variable, estoy de acuerdo que no es suficiente probablemente para tecnologías que realmente funcionan poco, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es cuál es el valor que tiene esa tecnología. Si esa tecnología lo que está haciendo es estar de apoyo para que otras renovables, entonces habrá que pagarla por eso, ¿no? Entonces, habrá que introducir de alguna forma. Se pueden introducir subastas de capacidad, antes había pagos por capacidad. Bueno, sí que estoy de acuerdo en el que de alguna forma hay que introducir pagos de forma que alguien que está esperando, su función es estar de backup, sea pagado por eso. Eso estoy 100% de acuerdo, ¿no? Bien, la segunda pregunta, disculpa que en el proceso de contestar la primera. Los costes de almacenamiento. Cuando tú, sí, correcto, sí. Sí. Los costes de almacenamiento. ¿Cómo lo gestionas eso sin que se lleve? O al menos por cada kilovatio que tú tienes de una tecnología convencional, necesitas 2 kilovatios, por lo menos entre 2 y 3 kilovatios de una tecnología renovable. Eso, ¿cómo se computa eso? Porque si no, estamos jugando en campos distintos, con diferencias de reglas de juego que no son asumibles para el sistema. Claro, comprendo. Sí, a ver, nosotros, tal como lo vemos, cuando, y lo estamos haciendo nosotros mismos cuando analizamos participación en subastas, nosotros mismos vemos hasta qué punto la solar, por ejemplo, solo por poner el ejemplo de la solar, realmente tiene vertidos, ¿no? Entonces, el coste de esos vertidos, en el fondo, es parte del modelo económico del inversor cuando participa. O sea, nosotros, de hecho, normalmente, cuando uno diseña una planta solar, ¿no? Normalmente la propia potencia del inversor es inferior a la potencia pico de los paneles. O sea, esto significa que hay energía que podría ser producida y que no se produce, ¿no? Y por tanto, implícitamente, cuando estamos haciendo este modelo, el modelo económico, ya estamos asumiendo que estamos desperdiciando, entre comillas, parte de esa energía. Efectivamente, uno dice, pues no se desperdicia, se pone storage, ¿no? Lo que pasa es que cuando vemos el coste de poner storage, a día de hoy, por lo menos, raramente compensa. Raramente compensa. Yo creo que eso también se coloca también el tema, que es un tema similar a lo que contestaba a la primera pregunta, ¿no? Que es, pero entonces a lo mejor tiene sentido poner un storage centralizado, ¿no? Y demás, bueno, pero entonces volvemos al primer caso, que es, tenemos una tecnología que está ahí para dar apoyo a otras tecnologías, y entonces lo que habrá que ver es cómo se diseña estas remuneraciones de forma que cuando uno lo que quiere es un backup, entonces, digamos, se haga algo pues de forma eficiente también para el sistema, ¿no?
pero lo que es la parte de vertidos ahora mismo lo estamos internalizando en la parte de las renovables, ¿vale? Y lo que sería digamos, el coste de la variabilidad, entonces sí que es verdad que de alguna forma tiene que haber alguien, o sea, tiene que haber algo que permita que tecnologías que están soportando están haciendo ese backup sean remuneradas adecuadamente, claro. Pero un segundo nada más. Los vertidos en el caso del PNIEC son 54 gigavatios hora. No es moco de pavo, ¿eh? 54 gigavatios hora de vertidos, con lo que tendríamos con la previsión. Es decir, yo creo que eso no funciona. Bueno, como digo, vamos a ver, si es vertidos, bueno, habría que ver exactamente dónde están quedando, ¿no? Pero si es algo que estamos internalizando la subasta, realmente no deja de ser algo que podría ser un beneficio no capturado, si quieres verlo, ¿no? Pero para capturar ese beneficio habría que hacer algo que introduzca un coste mayor, ¿no? Entonces, mientras eso quede del lado del inversor y no pase al consumidor, no debería ser un problema. Otra cosa es que luego, aquello, cuando sí queda del lado del inversor, el precio puede ser muy alto. Entonces, a lo mejor está pasando indebidamente. Pero si realmente los precios son razonables y son inferiores a lo que puede ser una estimación de precios a futuro, creo que, siendo poco intuitivo, aún así es posible. Pero es verdad, estoy de acuerdo. Nosotros, cuando hacemos nuestras previsiones, y esto casi va también, está ligado con la última parte de mi presentación, nosotros una de las cosas que miramos es precisamente a futuro cuál es el grado de curtailment que estimamos. Entonces nosotros vemos en nuestras previsiones no solo dentro de esta parte de precio realizado, es cuánta energía vamos a poder a no producir por estos efectos. Y efectivamente, bueno, pero hasta periodos 2030 o más, 2035, no son grandes, pero luego sí que empieza, depende del país, obviamente, pero sí que empieza a ser un tema significativo de los vertidos. Bueno, significativo para el inversor, ¿no? Luego es verdad que esto puede provocar precios cero, y entonces los precios cero ya pasa a ser el problema de alguna otra central convencional, ¿no? O negativos. Muchísimas. O negativos si lo permite la regulación, sí. Eso. José María, tú con tu conocimiento nos abres nuevos debates que podemos analizar seguramente en múltiples o futuros simposios. Yo, si te parece, a no ser que Pablo quiera incorporar alguna cuestión o comentario adicional, yo, si os parece, para seguir con la agenda y acabar puntuales como habíamos planeado, quisiera trasladar la palabra a María Teresa Costa, directora de la cátedra, que como viene siendo habitual en los diferentes seminarios, pues acaba pues con su clausura del correspondiente webinario. Maite, cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Bueno, creo que es obvio que ha sido una sesión enormemente interesante. Jorge Casillas y Pablo del Río son dos de las personas que mejor conocen cómo funcionan las subastas y cuáles son las características de mejora que presentan, en el caso además de Pablo, en el estudio realizado para buen número de países. Yo, si me permitís, y cumpliendo además con lo que acaba de decir Joan, voy a ser muy rápida para no alargar la sesión, porque no es posible además, señalando algunas de las cuestiones que creo que son más destacadas y que hoy se han puesto de manifiesto respecto a las subastas. En primer lugar, yo creo que queda claro que las subastas son un instrumento de mercado que permite alcanzar los objetivos de política energética que pivotan hoy, fundamentalmente, entre otros, en el aumento de las energías renovables, pero también asociados a una eficiencia del sistema eléctrico. Es decir, las subastas permiten que ese objetivo se puedan alcanzar al menor coste. Y aquellos que hemos vivido o que conocemos cuáles han sido los costes de modelos anteriores, creo que esto es un elemento a subrayar de forma destacada. En segundo lugar, creo que es muy interesante, y esto es nuevo respecto al debate. Anteriormente, yo misma creé, en algunos momentos defendí una posición distinta, pero sí que creo que las subastas tecnológicamente neutrales, en el caso de solar y viento, no
conducen a soluciones óptimas. No hay una asignación óptima en el resultado de esa subasta. Y que las subastas separadas, las subastas tecnológicamente diferenciadas, parecen apuntar a soluciones más adecuadas. En tercer lugar, y creo que no menos importante, es que las subastas basan sus criterios competitivos en la capacidad de introducir innovaciones. La subasta fomenta, impulsa la innovación y, por lo tanto, genera capacidades futuras, además de que parte de los ahorros, de los costes menores que el sistema permite, pueden provenir de la innovación. De hecho, si no provienen de la innovación, las soluciones o aquellos que han podido ganar subastas, me parece que era Pablo que le daba un término en sus slides de los que han ganado las subastas y que pobrecillos, ¿no? Que no sé cuál nombre le dabas, digamos, los que han ganado subastas y que tienen que cumplir a precios muy bajos. Eso, cuando se gana así la subasta y no se gana por innovación, el recorrido para todos, comenzando por los ganadores, es muy corto. Y otro aspecto importante que quería señalar es la flexibilidad. Este me parece fundamental, la flexibilidad que permite que la subasta se adapte a los objetivos de la política energética y a los diferentes aspectos que poco a poco se pueden ir incorporando, porque la investigación y la experiencia permiten conocer mejoras. Y después tres temas que quería también señalar. Uno es que es cierto, y lo hemos vivido aquí en muchas comunidades autónomas, que el fomento de las energías renovables permite, con un acoplamiento adecuado de lo que es los objetivos de política energética y de política industrial, unos efectos expansivos en la política industrial. Ahora bien, a efectos de eficiencia en el sistema eléctrico y de pago del consumidor, del kilovatio hora que paga, esto es ineficiente. Es decir, el consumidor está haciendo de consumidor y de contribuyente. Yo creo que es una buena solución siempre obtener beneficios agregados, pero posiblemente entonces los criterios de sobre quién recurre el coste, sobre quién recae el coste, deben ser revisados. Y ahora sí, dos cuestiones últimas. Es que has citado el caso de Colombia, que es uno de los países que más tempranamente, ¿no?, empezó, cuando aquí todavía no teníamos este debate, en Colombia ya tenía subastas, además diseñadas por una colega de universidad, ¿no? Y creo que el hecho de aplicar un indicador, en este caso Hitzman-Hilfindahl, o cualquier otro que permita, digamos, imponer que quien está en posiciones de control de mercado no aumente su posición con el resultado de una subasta, me parece que esto refuerza la idea que da origen a la subasta, entre otros, que es que haya más competencia. Y por último, una cuestión, y es que de la mano de esa flexibilidad, creo que, como hace México y también algún otro país, debería ser necesario incorporar un nuevo incentivo, que es el incentivo a la localización de la planta de generación. Hoy estamos viendo, y vamos a ver cada día más, que los problemas de evacuación de las plantas están creando grandes congestiones en las redes de distribución, fundamentalmente, que es donde evacuan. Los criterios de localización de las plantas no son criterios que optimicen la eficiencia del sistema de redes. Y recaen esas ineficiencias en el propio promotor, pero en gran medida en el consumidor. Por lo tanto, sí que pienso que aquí hay un aspecto también a estudiar y a contemplar, y que, como seguro que nosotros estamos siempre debatiendo hoy en este foro, no es el último, sino es uno de los muchos que tenemos, es una cuestión también, creo, interesante a tener en cuenta. Nada más, Jorge, Pablo, muchas gracias
y también muchas gracias a todos. Gracias, Maite, por tus palabras. Vamos finalizando, finalizaríamos de esta forma puntuales. Nada, reiterar las disculpas por las dificultades tecnológicas que nos ha tocado sufrir y esperemos que se resuelvan de cara al siguiente webinario que tendrá lugar el día 6 de julio en relación a lo que es la propuesta de recomendaciones de para la presidencia alemana, donde contaremos con el profesor Andrea Loscher de la Universidad de Münster, que aparte es el presidente de la Comisión de Expertos que está asesorando al gobierno alemán en el ámbito de energía y transición energética. Ya sin más, despedirme y agradecer a todos vuestra asistencia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente seminario.